Olga. No es tarde ya, por favor, vieras que yo con mi mente estoy... Hoy es el día de que todos andan corriendo. ¡Oh, chica, fallaste! ¿Qué le pasa? Y con usted no estoy ni contenta, fíjate. ¿Y qué pasó? ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Ay, yo qué culpa tengo! ¿Qué le pasó? Cansado viene. Es que esta bicha la ha venido siguiendo desde la casa. Aparentemente no camina, le agarra un caminado así como que es de mazorquera. Pero no le digas así. No, pero es que mire, ella camina bien. Vengo a buscarte para platicar con vos y solucionar unos asuntitos. ¡Ah, qué asuntitos! ¡Qué asuntitos! A mí me andé tronando los dedos y te... ¿Pero por qué? Mira. ¿Qué les pasa, pues? Perdón. Es que yo cometí un error. Le pegué una gran comida a esta bicha. Un error, error en el cual estaba vos y el chaflanudo de Juan. Que por cierto, no sé por dónde anda. La cuida de la patrona de juego. Yo no sé quién está. Mira, todo fue un error. Y yo quiero que me perdones. A mí me dio una gran pena. ¿Y eso por qué? Es que no me han contado. Yo veo que ustedes están hablando. Yo ahorita. ¿Cómo se lo hiciste? Es que usted no se me adelante mucho. Mentira, ya, mentira. ¿Qué mentira? Si no me lo estaba diciendo en la cara, no te lo estaba diciendo a tu compadre. Es que eso es que tengo más. Me voy a pagar más para acá porque yo soy de razón más duro. Y vi el pleito, ¿no? Me conviene estar mejor al lado. Ajá, ajá. Entonces, por ejemplo, paremos los dos detrás de ella porque así nadie sale golpeado. Pues. Mejor parémonos para acá. Va. Apúrate, pues, dame esa explicación. Va, mira, pues. Es que la verdad de las cosas es que eran mentiras de que tu mamá se besó con Darwin. ¿Viste que te dije? ¿Usted qué le va a andar creyendo a este? Que este era mentiroso, ¿eh? Oiga, es cierto. Va, espere, que me están confundiendo. Yo le voy a explicar ahorita. Explíqueme ahorita porque yo no entiendo nada. Yo estaba platicando con Juan y le dije que la Noemí y Darwin se habían besado, que ellos habían dicho que era un accidente, entonces esta estabas huyendo, vos estabas huyendo, no te hagas, es un chismoso sí, también, estaba escuchando, metiéndote en la plática de otro. Ajá, es que no te habíamos visto. Entonces, lo venimos, va, ella pasó, que ahorita voy a arreglar esto. Pero no me jale así después. Ahorita voy a arreglar esto. Entonces, yo me vine detrás para la casa. Ahí en la casa vino a hacer un gran bla, 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 bla. Y entonces... ¿Sabe qué? Mire, ahorita que le acaba de hacer así, no sabe por qué me risa. Porque así venía ella. Así venía. Así era la cara que traía. Cuando venía, y no, yo venía ahí. Ya tú me estabas haciéndome. Y yo me afligí. Tóqueme el pecho. Para que me afligí, va. Le estaba preguntando que si usted estaba en la casa cuando yo estaba haciendo ese pleito. Solo te viniste vos y llegué y entonces le voy a pedir una disculpa a Darwin y a la Noemí. Como le digo, yo con una pena porque uno tiene que aceptar los errores. Pero sí, la verdad de las cosas, me creas o no me creas, son mentiras de que Darwin se besó con su mamá. Son mentiras. ¿Y qué? ¿Sabes que le puedo creer a usted? No, usted no le cree, pero... No me creo, lo decía, yo soy capaz hasta de llorar, Juan. Llorá, pues, quiero ver si es cierto, niña. No, no, espérate, que está muy alterada. ¿Cómo fregué, pues? Vení, Olga, yo te voy a decir realmente. Ay, aquí sí, va. Está a los brazos del hombre. ¿Usted quiere estar en los brazos de él? Vení, no, ¿por qué? No tenés que confiar en él. No, yo estaba bromeando. No me crees creer a mí, aunque sea a él, creerle, mira. Sí, váyase, que estoy hablando con él. Hey, no, pero con no gente sea, seria estoy hablando. No sea así. No, con locura. Venga, sigan con él. Que mire, pues, realmente usted... Ya eso sí lo voy a decir ya formal. Sí, estoy hablando formal, yo igual. Mire, yo le dije desde un principio que yo no creí eso. Uh-huh. Peor, es cierto, mírenle la cara. ¿Crees que es cara de gente alentada? No, ¿por qué cree que no le creo? ¿Y entonces por qué le anda creyendo a gente loca? ¿Y va a armar esos grandes escándalos usted? Dice que no le cree y venía súper enojada. ¿Ah? Mírele la cara, ve. ¿Cree que es cara de gente centrada? Si él tiene cara de chambroso. ¿Y qué? A mí no me gusta presumir mis dones, pero que cuando uno le haya, uno sí, le haya. Él es chambroso. ¿Y cómo vos le vas a...? Como yo, una persona normal, vaya, por eso te digo, imagínate. Ya me imagino la insultada. ¿Y vos de qué te reís? Disculpa, que te dije, gran cuida. Ya me imagino la insultada que le fuiste a pegar
Yo quiero que cuando yo llegue a comprar a la tiendita, tener las puertas abiertas para llegar a comprar y a pedir. No, abiertas no, porque peligroso, me pierde todo. Pero... pero pues ¿y por qué no era tu suegro? ¡Era! ¡Era! Ajá, ¿y ahora qué estudio? Mi marido. Convénzalo usted, algo. Ay, Dios. Háblate con ella mejor. Dios guarde, ¿cuándo voy a hablar con personas civilizadas, Dios? Ahorita lo estás haciendo. Ajá. Imagínate, qué ofendida. Mire, o si le voy a decir que me cae mal. Así a mí también. Le voy a decir que le cae mal. Mira. No, mire, Darwin se me viene aquí así, mira. Allá está, así es la abusadita, así, mira. Sí. Y allá estaba cuando yo dentro. Yo voy a ser usted. Y ve, ¡pum! Que no estoy aquí, y yo soné como que. ¡Pum! Como que era. Piñata, de así, de gente peladita, me han preguntado yo cuando estaba chiquito. Así vacía. ¿Cómo tiene pito así? Es acción retardada. Así es poquito dulce que le echábamos a la piñata. Pero uno con esta bicho como una de pop. Nosotros con aquel garrote. A mira, ya no estamos en esta plática. Ahorita quiero que me. Lo que le quiero decir es que así me sonó la panza, como que era piñata sola, pues. Y usted reventaba cuando estaba chiquito. Ya me imagino. Lo más que le echábamos era una bolsa de dulce. Uno es de chiquito, de un pelado. Y deja. Deja bolsita así, chiquitita. De las que valen 2 dólares. Me van a decir o no me van a decir. No, ya éramos formalidades, que es lo que pasa. Que tu mamá estaba brava. Sí, yo de entrega y le pasó lo que pasó de algo. Me revolcó todo, mira, me tiró para atrás. Yo se me hacía un pedo en el alambre. Y el más detrás del alambre está el piñal. Que va a llorar. Y si yo no me le paro como hombrecito, mejor para acá. Me voy a golpear. Lo golpea. Pero lo que te quiero decir es que yo me puse a platicar con tu mami, entonces ya va, como gente dulce. Entonces la hice entrar en razón. Y si yo no llego, por Dios, si mamá estuviera pensando unas cosas de vos, mija. Ay, Dios. Vamos a ver para que sea tan cierto, vámonos para la casa. Ahí lo tengo que vayan ustedes. Porque usted allá no cree, y con qué cara va a llegar. Con esa que tiene, pero. Y que le voy a ver. Ay, al maridito. Es mi marido. No va a ir por él, yo estoy teniendo que me ir a ver. Anda a verlo. No, problemas que pasan siempre. Pues, ¿cómo problemas que le pasan? Dijo. A veces uno se hacía en personas equivocadas. O resulta de que dicen que era la buena y se parecen otras cosas. Que mire, eso así pasa porque dice que yo, Eduardo, por ejemplo, que como usted está jugando mucho y no vale la pena, le voy a decir así. Ando con Eduardo, pero igual pensé que no muchas personas lo sabían. Dice que yo medio, dijo así, lo he notado, dijo que de Eduardo, ¿verdad? Y entonces recuérdese que tal vez lo ha hecho solo por jugar con usted, ¿verdad? No ha hecho precio suyo y. Y bueno, veo que... por lo que veo, sí, solo lo hace por jugar nada más conmigo. Y como por burlar. No importa poco lo que sienta, pero cuando está conmigo dice una cosa y pues a veces yo me doy cuenta de cosas diferentes. Pues sí, porque yo veo que no es hombre, como lo digo, como para usted, porque todos somos hombres, ¿no? No hace desmendo a otro hombre. Sí, tiene razón, Carmelo, pero a veces cuando uno ama a las personas, se ciegan a esas personas nada más y pues, aunque le haga lo que le haga a uno, pues ahí está siempre. Porque se ama, vamos a decir así, ¿verdad? Pues sí, pero el amor no es entre dos y a veces, pues mira, es todo lo que está haciendo. Pues sí, no hay que no siente lo mismo que yo, aunque el día que sea. Pues sí, porque el amor es de los ambos. Como pongamos, vamos a poner una apariencia. Yo con usted, amor, ¿va? Así va. Pongamos así una apariencia de Eduardo, ¿va? No pude poner otra apariencia, aparte. Pero sí, yo lo entendí, lo voy a entender, me preocupa. Pues sí, vaya, y yo como siento que el amor de que tiene él, suponiendo que usted es así, no le tiene amor. No, él, pues, tal vez puede tener amor, tal vez digo yo, con algo otra. ¿Cómo no va a ser? Con así, Olga, por ejemplo. Va, entonces. Porque ya lo vi 2 veces así, demasiado juntos, y pues la primera vez que lo encontré y todo, hizo, lo que hizo fue negarme las cosas, que se me quedan mentiras, de que no me confundiera, que no pasaba nada, que él me amaba a mí, que resulta que lo vuelvo a ver ahora. Pero la diferencia es que yo sí escuché de que él ama a Olga y pues. Mire, Carito. En realidad lo que siente, el amor que siente es por Olga, no por mí. Pero mire, Carito, lo que le digo es que
yo la aprecio mucho y vaya, porque soy pobre, no lo sé que tengo dinero, pero alguna cosa pues ya sabe, yo le puedo ayudar en lo que no, Carmelo, por eso no le agradezco que esté escuchando, pero hasta ahí dejémoslo, porque en realidad pues yo amo a Suardo y pues pase lo que pase y de forma que me lastima siempre, pero igual eso no quiere decir que lo vas a detener. Pero recuérdense que la lastima mucho. Como... Sí, yo sé, pero me va a entender que cuando uno ama a alguien, lo pueden estar lastimando y lastimando y lastimando. Y usted ahí siempre va a estar. Porque usted quiere a esa persona, aunque esa persona no lo quiera a usted, o lo diga que lo quiere y no lo hace. Pues sí, pero igual, sí. No sé, sí me dolió verlo con Olga ahorita. Y pues dije yo, abuela, me niega las cosas, teníamos muchos planes. Y que él, pues, venga a hacer esto, sí me dolió y todo, pero... Eso no quiere decir que lo voy a dejar de amar por lo que... Pero como recuérdense que tal vez ¿verdad? No la ama, ni la quiere, ni la valora, ni la aprecia, ¿verdad? Y miro que él se hace como que así, ¿verdad? Como que nada, pues. Sí, sí, es cierto. Por eso le digo, es cierto. Que tiene una parte de razón lo que está diciendo. Que tal vez él no me pueda amar a mí, tal vez no me valore. Pero como yo sí lo amo a él, aunque usted me diga las peores cosas de él, yo siempre voy a estar... queriéndolo, porque uno cuando quiere, pues siempre pasa eso. Yo así, aprendiendo que como que no es hombre para usted. Pues, según mi pensar, sí. Sí, aunque... No es hacerlo de menos, ma, porque dentro ya de la colada, porque todos somos hombres, ¿verdad? Y lo que menos puede hacer uno con una hembra, jugar, ma, con ella, desprecio, todo así. Sí, exactamente. Y lo que menos puede hacer uno, porque hay que valorar uno de hombre. Como a la mujer lo valora uno, como uno de hombre valora a la mujer. Y entonces él no ha valorado eso. Pues sí, a lo mejor sí, pero recuerde de que pues él estuvo con Olga antes y pues, quiera o no, a mí me tiene que afectar en algún sentido lo que ellos están. No, pues sí, ajá, porque como usted dice, va que usted los ha visto, han de valorar a usted por lo que había hecho él. Sí, la verdad sí, me ha afectado bastante, pero tampoco voy a... Como le digo, dejar de pasar... Como de creer, ¿no? Dice usted, ¿verdad? Sí, que no se puede, Carmelo, no se puede dejar de creer a alguien de la noche a la mañana porque son cosas de que pues no van a pasar así por así. No, pero bien, yo me siento lo mismo con platicar con usted, ¿verdad? Con mi hijo, algún día podría platicar con usted, ¿verdad? Y como lo cual, ¿verdad? Aquí estamos platicando. Sí, eso es el dinero. ¿Perdón? ¿Para qué aparecer? ¿Para qué? Para que todavía preguntar. ¿Qué valor por es tuyo? Por eso querías el dinero. No me diste el... ¿Cómo usted va? ¿Cómo estoy? ¿De qué? Mira cómo está. Con Carmelo, aquí. ¿Qué estamos haciendo? Sí, aquí estamos platicando. Y no, supuestamente decías que me ibas a dar una explicación. Esta es la explicación que me estás dando. ¿Todavía pedís explicaciones todavía? Claro que sí, las tengo que pedir porque los encuentro acá. Ajá. Me dijiste, ay, dame el dinero que lo voy a ocupar para algo muy importante. Ay, pero sí, no te lo puedo decir. Sí, lo ocupé para algo importante, fíjate. Pues aquí estamos platicando el cuarto. Y sí, busqué la explicación, pero lastimosamente las circunstancias no se dieron. Ay, ¿y eso es tu explicación? Pero mire, Eduardo, vaya aquí, que discúlpeme, porque aquí estamos platicando. Platicando, ay, para platicar no tiene que estar abrazado. Lo que le dé la gana, al fin y al cabo. Me ha agarrado de la mano. Al fin y al cabo, que le hago jugar por su condición. Aquí no es que estamos en una cosa... Mal, pues. Voy a imaginar algo otra cosa, porque ver, voy a platicar con usted, pues. Platicando, vaya viendo, pues. Ahí lo voy a tener. Lo he hecho así, no. Vamos, no, entonces, vamos, decir, no vamos a platicar, pues. Estamos platicando, sí. Ahí inventé un poquito, pues. Ahí sí. Como no, que no, no pasa nada, Eduardo. Sí, ahí lo tengo así. No le sean las aplicaciones a él que no tiene por qué darle. Ay, sí. No tuvieras ni cara de venir a decirme nada, mejor me la callado. Callado. ¿Por qué decirme? Ya te digo. Voy a ocupar el dinero. Y sí lo ocupé, fíjate. Sí, se ve. Claro, se ve. Lo ocupaste. Pero lo único que no me fijó la flor es que lo no le compraste el chocolate, era lo que le compraste. ¿Y si fuera así, qué? No, nada, yo solo te estoy diciendo y solo te estoy recordando la explicación que me ibas a dar. No le diga nada, ¿ves? Las que te gran aprovechado también. No me estoy platicando. Pero platiquemos nosotros, pues. Bueno, pero aquí está. Andate, no, donde estaba. Vaya, ¿por qué no se deja que yo lo toque, pues? Ay, ¿usted sí la toca a ella para platicar? Ah, pues ya digo, con ella, estamos platicando. Ah, o sea, que con ella sí, conmigo no. Bueno, platiquemos, hombre, venga. Así, ¿eh?
platiquemos. Va, platiquen ustedes hacia lo lejos, pues. Vamos a platicar. Va, ¿y por qué la agarra, pues? ¿No? Pues sí, mi esposa, pero... no tenés que meterte. Si soy yo, estás agarrando a vos. Fíjate que no me había dado cuenta. Si no me decís... Entonces no... vos metés, pues. Si no me decís, no me doy cuenta que a vos te estaba agarrando, pues es que a mí es... No, pues estoy buscando que te agarre vos. Pues sí, aquí estamos platicando. Bueno, podemos platicar con ustedes. Venga, Mechito, platiquemos. Agárrenme ustedes de la mano, pues. Platiquemos así. No, hombre, agárrenme la mano. No, así, así, platicando. Miren, vaya, ahí estamos de la mano, vamos a estar dos varones. Ah, sí, porque es mi, ¿qué tiene? Y no platicar nada más. No vamos a hacer nada malo, pues. Vaya, platiquemos, pues, aquí estamos platicando. Ah, sí, platiquemos. No tienen nada, pues. Escenitas altas, no tienen nada. ¿Y cómo no? Si yo realmente te amo y por eso estoy celoso. Ah, sí, ¿verdad? Anda a buscar a la Olga, anda a buscar a la con ella, estaba bien abrazadito, y lo que sí la amabas, buscala a ella, dame tu carmelo. Espérate, yo como...